Tlazocamati, thank you very much. Can you say Tlazocamati? Tlazocamati. 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 Tlazocamati, in our native Mexican language, Nahuatl means thank you very much. Muchas gracias. Thank you. Our native Mexican language has been around for hundreds of years before the arrival of the Spanish culture and language. For example, in Spanish, we say uno, dos, tres, cuatro, cinco. But in Nahuatl, we say se, ome, ye, nawi, maquili. Totally different language. And not a dialect, no es dialecto, es lengua. Muy bien. Entonces, la primera danza que vamos a hacer está dedicado a nuestros antepasados para darles gracias para esa hermosa cultura que es lo nuestro. The first dance we're going to do is dedicated to all of our ancestors, no matter where we come from, all those who came before us, all those who gave us and left this beautiful inheritance, which is today our culture. Danza de la antigua, danza de Huehuitlisli, dance of the ancient ones, for all of you. Omateo. Gracias, Tlazocamati. The next dance we're going to do is called Tezcatlipoca. This dance is dedicated to our consciousness, to our memory, to our intelligence.
Esa danza de Tezcatlipoca está dedicado a nuestra conciencia, nuestra memoria, nuestra inteligencia. Dicen muchos libros, las películas, las escuelas, que los aztecas eran salvajes, que eran caníbales. Pero ¿cómo es posible una cultura que tiene la ciudad más grande en el mundo, que tenía hospitales, que tenía jabón, champú, cuando no existía en Europa? Tenía una danza dedicada a la inteligencia. ¿Cómo es posible que pueden ser salvajes? ¿Cómo es posible? Piénselo bien. Nuestra cultura es algo hermosa. Es algo profundo aquí en nuestras tierras. Y es importante que recordamos siempre de dónde venimos, para saber a dónde estamos y a dónde tenemos que regresar o ir en el futuro para nuestros jóvenes. Como las plantas y los árboles que se ven alrededor de aquí, ninguno crece sin raíces. Igual nosotros no podemos crecer sin nuestras raíces. Como dijo el gran poeta Nezahualcóyotl, se pueden quitar las hojas, se pueden quebrar las ramas, se pueden cortar el tronco, pero nunca van a quitar nuestras raíces. Recuerden eso, por favor, gente, y nos acompañan en esa danza. Danza de Tezcatlipoca. Ómete.
Muchas gracias. Plazo Camati, thank you very much. I'm gonna do one more dance here. This dance is Dance of the Dove. Danza de la Paloma. O Danza del Huilot, en la lengua náhuatl. Danza del Huilot, Huilota. This dance is a dance of duality. The dance of balance. This dance we're gonna do in pairs. And the dance that teaches us to walk in balance every day of our lives. Nos enseñan a tener equilibrio, centralidad, balance en nuestra vida. To have respect for one another, to love and have compassion for one another. Okay, danza de la paloma para ustedes. Muchas gracias.
Muchas gracias. Thank you very much. Would you like to see one more dance? We have time for one more dance. ¿Gusta ver otra danza? Bueno, pues muchas gracias. Vamos a hacer una más para ustedes. Una danza muy especial para honrar a los cuatro elementos de la vida. Muchas dicen que la cultura azteca tenía religión, pero nuestros maestros nos han enseñado que no teníamos religión. Una cosa es tradición y otra cosa es religión. Tenemos una tradición bien profunda aquí en esas tierras. Y nosotros no danzamos por ningún dios. Venimos a danzar, a honrar a los elementos, los cuatro elementos de la vida, que es el agua, que está dentro de nosotros. La mayoría de nuestro cuerpo está hecho de agua, ¿cierto o no es cierto? Segundo, el aire. Todos respiramos. No importa si tiene religión o no tiene religión, africano, americano, no importa. Todos tenemos aire. Tierra. Todos comimos de la tierra. Nuestro cuerpo está hecho de lo que comimos en la tierra. Somos tierra. Y también últimamente somos fuego, porque nuestros cuerpos están calientes. El momento en cuando se muere uno, se enfría, se va al fuego. Esos son los cuatro elementos de la vida. Por eso nuestros antepasados honraban y cuidaban los elementos, porque son nosotros mismos. Imagínense nada más. ¿Cómo puede ser una cultura avanzada que está tierra tirando basura en el agua? Una tierra, una cultura avanzada que está contaminando la tierra, el aire, de veras. Ahora, ¿quiénes son los salvajes? Piénsalo bien. This last dance we're going to do is to honor our four elements of life. The earth, our mother earth, that we all are related to our mother earth. Second, the wind that we all breathe that's inside every single one of us. Third, the water that makes up the majority of our bodies. And the fourth is the fire that also keeps our bodies warm. At the moment in which somebody passes away, the bodies get cold and that element leaves the person's body. These are the four elements of life. These are the four elements that are required for life to exist. Without them, there is no life. And for that reason, our ancestors treated them with a lot of respect and honored them, but not because they were gods or because it was a religion, but just the simple fact that they are inside all of us, every single one of us. And it's important that we take care of these elements because this is for the future generations of our children and our grandchildren. So this last dance we're going to do is called the fire dance, to honor that element of fire, to honor the center of our universe, which is our father, son, Donatiu. Danza del fuego para todos ustedes. Esperamos que les gusten. Muchas gracias. Cómete. Thank you.
Thank you very much. Muchas gracias. Este, we're gonna make our exit. Este, but we'll be out here. We have free classes in the, for the community every Wednesday, 7 to 9 p.m. in the School of Arts and Culture in San Jose. Everybody's invited. But we appreciate it very much. Thank you, Facebook. Round of applause for Facebook for this beautiful event for the community. Thank you very much. Mateo. Around. Next we have Casa Circolo coming up next for their performance.